Por lo menos 10 juntas de agua del municipio de San Francisco Menéndez se reunieron con las autoridades del Ministerio de Salud. Esto como parte de la elaboración del plan de seguridad que deben tener los proyectos que distribuyen el agua. A través de la municipalidad se ha coordinado esta reunión con los ingenieros del Ministerio de Salud, ¿verdad? Para que también ellos se incorporen y puedan también elaborar sus planes de seguridad, ya que de acuerdo a la ley se deben de tener los planes en cada junta de agua. Los beneficios que van a tener es que van a tener los lineamientos y para elaborar el plan de seguridad del agua. Las juntas de agua son supervisadas por el Ministerio de Salud y están obligadas a brindar agua de buena calidad a la población. Por ende, el ministerio es el encargado de ver y de velar que el agua sea apta para consumo humano desde los inicios de un proyecto. Entonces, el expediente de la mayoría de proyectos que se están realizando o que se han realizado en el municipio, y no es la excepción que se le ha solicitado todo lo que va escrito en el Código de Salud y en la norma salvadoreña obligatoria. Los representantes de las juntas de agua potable aseguran que este tipo de capacitaciones son de mucha importancia, ya que abonan conocimientos para ponerlos en práctica a la hora de enviar el vital líquido a cada vivienda. Con la parte técnica, ¿verdad?, que nosotros estamos recibiendo de parte del Ministerio de Salud, viene para que mejoremos mucho más, para que la comunidad pueda ver de que tenemos un agua que es confiable, ¿verdad?, para el consumo humano. Uno de los objetivos principales de este intercambio con las juntas es poder asegurar el bienestar de los usuarios que consumen el agua potable. Para Crasucia Noticias, Hamilton Bárcenas.